Hola. Hola. Lightspeed Spanish, podcast number 37 for advanced. Y hoy otra vez estoy aquí con mi hermana. Hola. Y vamos a hablar de otras tonterías. ¿Qué tal estás, Elena, hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal? De puta madre. Me alegro. Yo también me alegro. De lo tuyo y de lo mío. Vale, pues vamos a contar las chorradas que nos pasan a diario. Por ejemplo, simplemente yendo a comer. Exactamente. ¿A que sí? Uh-huh. Efectivamente. Efectivamente. Vale, pues Elena, ¿qué pasó cuando fuimos a comer con Gordon? Bien, fuimos a comer con Gordon, Cynthia, Sebas y yo a un centro comercial. Al Rainbow Center en... ¿Dónde? No sé, en Middlesbrough. Sí, es en Middlesbrough, ¿no? No sé. Bueno. Bueno, da igual. Fuimos a comer a un sitio donde venden paninis, sándwich, fish and chips. Era como una... Era como un puesto ambulante, pero fijo. Sí, tenía sus mesas, como pero el, era comida el... que se calienta, que ya está hecha, que se calienta. Bueno, vale. Nos pedimos, mi hermana se pidió un... ¿qué era? Me pedí un quiche. Yo me pedí un panini de queso y cebolla, que luego era mentira, solo tenía queso. Y yo me pedí el quiche porque no había casi nada vegetariano. Y el quiche venía con ensalada. Y con coleslaw. Y con coleslaw, sí. Y pensé, bueno. No fue cierto porque vino con patatas. Y Gordon se pidió fish and chips. Para él y para Sebas. Vale, bueno, pues... Y le dije, por favor, y un side of chips, ¿vale? Y la mujer no sé qué entendió, pero nos cambió a todos los sides de ensalada que teníamos por patatas fritas. No había... Solo había patatas fritas. Ni un trozo de lechuga en la mesa. Y yo, ¿dónde está mi ensalada? No había ensalada. Pero bueno, me comí las patatas fritas. Nos comimos la comida. Y al acabar, dijo mi hermana, me apetece un postre. Y yo dije, pues yo también. Y mi hermana miró la carta de los postres y había... No eran postres, era como afternoon tea, sí. Los tea cakes y scones. Sí, ¿y qué pedimos? ¿Cómo se llamaba? Era un tea cake. Un tea cake. Y sí. Dije, Gordon, yo quiero un té, pero yo no puedo tomar teína porque me pone nerviosa. Así que, por favor, pídemelo desteinado. Y mi hermana, igual, yo también. Desteinado, y le dije... Y bueno, y Gordon dijo, creo que no hay desteinado este aquí sitio. Aquí es un sitio, no va a haber. Y le dije, Gordon, ¿crees que habrá una alternativa a la leche de vaca? Como leche de soja, o leche de almendras, o leche de arroz, o leche... Y Gordon... No. Cintia, no, no, este sitio aquí es como... No hay nada, no. Es como un puesto, realmente, no, aquí leche ya está, yo... Y dijimos, bueno, vale, bueno, venga, pues leche y... Leche normal y un té normal. Y té normal. Aunque esté luego así, de los nervios, pero quería tomarme un té y mi hermana también, vale. Pues Gordon trae... Gordon, ¿tú no te pides nada? No, yo no me apetece. Pero no. No me apetece. ¡Qué malo! Nos trae el té, con teína, nos y trae la leche de vaca, nos lo tomamos con las tostadas con mantequilla. Sí. Vale, bueno, acabamos de tomar el postre y dice Gordon, vamos a ir un momento al Costa Coffee. A Costa Coffee, que hay un Tesco allí, vamos a Costa Coffee a tomar un café. Y mi hermana, ¿por qué, Gordon? Y digo, ¿por qué no has tomado un café aquí? Me apetece un café del Costa Coffee. De Costa Coffee. Y mi hermana, Gordon, allí en Costa Coffee hay... tés sin teína y leche de soja. Y Gordon, en Costa Coffee hay de todo. Y yo, ¿y por qué no nos dices, vamos a Costa Coffee a tomar allí en Costa Coffee un té desteinado y leche de soja? Y Gordon, no sé, como tenías mucha hambre y querías comerte aquí un cheesecake. ¡Buah! Y Gordon, no quiero nada aquí, gracias. En Costa Coffee hay de todo. Así que mi hermana y yo tuvimos que ir a Costa Coffee a ver cómo Gordon se tomaba un café perfecto, con su leche perfecta, con la leche que él quería y el café que él quería, pero tuvo que pagar porque tuvo que estar con Sebastián y mi hermana y yo nos fuimos a ver ropa.
Y yo, adiós, gordo. Sebastián con el chocolate. Otra vez con chocolate. Sí. Y también aprovecho este vídeo para desmentir unas cosas que dice Gordon en un vídeo. En los diarios de Gordon. Gordon. Este es el problema. Cuando Gordon está solo, se vuelve loco. Goes wild, ¿vale? Que a decir cosas de español. Y en uno de los vídeos dijo que the mystery is, ¿vale? Y dijo que en España, en Madrid, la gente dice tss. Hizo este movimiento tss, con la cabeza, que no es cierto. La gente sí dice tss, pero dicen así tss, tss. ¿A qué suena? ¿Ves? Dices así tss. Entonces sigues moviendo la cabeza como un sí. Como un sí, pero no dices. Pero no sí. Dices sí, dices tss. Vale. También es cierto que creo que es más de mujer que de hombre, ¿no? El tss. No sé, no. Pero creo que normalmente a lo mejor un poco es más. Es más de gente joven, a lo mejor. No. No. Yo diría un poco. Gente joven no sé, pero yo diría un poco más mujeres que hombres, quizá. Un pelín más mujeres que hombres, no sé. Lo he visto más en mujeres. No sé. Pero es mi experiencia. Pero no hacemos. Ay, no. Como un. Me han cortado el cuello y se cae para atrás. Es como. Oh, vas a pagar por eso. Vas a pagar. ¿Sí? Mira mi mirada. Como la perro. Cuidado. Como el perro delante de Sebastián. Así no, que no hacemos. Eso. Y también. Y esto es un insulto, ¿vale? Gordon está obsesionado con que en España decimos hostia, ¿vale? Y no decimos hostia. Yo creo que Gordon tiene problemas de audición y de ver cómo. Hay una lucha constante entre mi hermana y Gordon sí. con la palabra hostia. Hostia. ¿Vale? O sea, Gordon está seguro de que decimos hostia. Y aunque Cintia y yo le digamos, Gordon, que no se dice hostia, que el acento está en la A, hostia, o en la O, hostia, ¿no? Depende sí. De... Hay dos maneras de, hay dos maneras de decirlo. Hostia, puedes decir hostia, hostia, con énfasis en la O, hostia, hostia, o hostia, hostia, con hostia. Énfasis en la A. ¿Vale? Gordon dice que no, que el acento está en la I, y es que... Está súper seguro y se enfada. Pero es que, digo, Gordon no, es hostia. Y él, ¿ves? ¡Hostia! Acabas de decir hostia. Y yo, no, hostia. No, has dicho hostia. Y yo, oh. Así que es una competición sí. Constante. Y es posible, si no lo ha hecho ya, que haga un vídeo explicando cómo pronunciar la palabra hostia correctamente. No le hagas caso. Pero que es incorrecto. No le hagas caso. ¿Y algo más que haya dicho sí, Gordon? Sí, algo más, no, dijimos las dos cosas, ¿no? Lo de es y lo de estía. Sí. ¿Y qué más? Creo que por ahora está todo por bien. Ahora ya está. Por ahora está todo bien, pero seguramente Gordon diga otra cosa. Sí. Entonces... O el coche futurista del 2016. Ah, sí. Y estábamos, Gordon y yo, en el coche, esperando a mi hermana, en Middlesbrough, otra vez en Middlesbrough, todo pasa en Middlesbrough. Y le digo, había un coche aparcado justo delante nuestra, un coche muy extraño, no sé qué marca era, no recuerdo. Y estaba mirando la matrícula, y la matrícula ponía 06 o algo así. Y le dije, Gordon, ¿ese coche de qué año es? Según la matrícula es del... 60 o algo así, no recuerdo. Digo, es del 2000. Y Gordon, ese coche es del 2016. Ese coche del futuro. Así que mi hermana... Entró en nuestro coche y dije, Ena, observa ese coche porque es el coche del futuro. Ese coche es del 2016. Gordon tiene muchos problemas con los años. Entonces, no solamente dijo, feliz 2005. Este año, feliz 2005. Feliz 2005. Sino que comió de las uvas. Vio un coche del 2016. Sino que, sí, él vio un coche que pertenecía al año 2016. Os estoy escuchando. Muchísimas gracias, Gordon, ven. No puedo entrar. No, pero por aquí. Malas. Sí. Así que bueno. Ni hay coches en 2016. Es muy divertido estar con Gordon. Sí, es verdad. Nos verdad. Reímos mucho. Ahora solamente porque lo ha dicho Gordon. A ver cómo es.
falda. Dios, vale, voy a cortar porque vamos. Nos vamos y nos vemos. Adiós. Bueno, a mi hermana no la vais a hacer más. Es la última vez que veis a mi hermana viva. Adiós. Adiós.